lot of new faces, which is always fun to see. My name is Sarah Riff. I'm the Outreach Coordinator and Undergrad Advisor for the Latin American Caribbean and Iberian Studies Program. And I just want to mention, most of you already saw, but we do have some snacks and coffee and tea in the back. I'm going to go make some more coffee. I think we ran out, but what else did I want to mention? Oh, in the corner there's a sign-up list, a sign-up sheet for our listserv. So if any of you are here today because you heard about the event from someone else and you're not on our weekly email listserv, we'd love to add you so you know about all of our events. So thanks so much for coming, and I'll turn it over to Professor Steve Hutchinson, who's going to present our speaker today. Thank you. I'll do some code switching here. Spanish. Para mí es un honor, un placer presentarles a Luis Bernabé Fons, profesor de árabe y estudios islámicos de la Universidad de Alicante, en España. También jefe de un departamento enorme de 70 profesores. Agradecemos el apoyo de LACI y de distintos centros y departamentos de nuestro campus. University Lectures, Global Studies, Lubar Institute for the Study of Abrahamic Religion, Center for the Humanities, European Studies, African Languages and Literature, Center for Early Modern Studies. Y quiero anunciar que el profesor Bernabé dará otra conferencia esta mañana, jueves, por la noche a las 7 en el Pile Center, sobre los famosos libros plumbios, the lead books, una magnífica falsificación hecha por los hispano-musulmanes por motivos muy serios, ¿dirías? Diría. Y esa conferencia será en inglés. Luis Bernabé está a punto de publicar su octavo libro y ha publicado más de 100 artículos. Lo que une todo su trabajo es su enfoque en la presencia del Islam en la península ibérica desde los comienzos en el siglo VIII hasta más allá de la expulsión en el siglo XVII, aunque con especial énfasis en los últimos siglos, y ha seguido las huellas de los moriscos en el exilio, en Marruecos, en Argelia, en Túnez. Hoy habla de los desheredados de Al-Ándalus. Vamos a darle la bienvenida a Luis Bernabé. Muchas gracias. Bueno, supongo que estos aplausos son para Steve, no para mí, porque se los merece mucho más que yo. En primer lugar, por supuesto, darle las gracias al profesor Hutchinson, a todas las instituciones de la Universidad de Wisconsin-Madison que han colaborado pues, para mi venida y, por supuesto, a ustedes por querer compartir este tiempo con nosotros. O conmigo en este caso. Bueno, cuando el profesor Hutchinson y yo estuvimos hablando electrónicamente acerca de qué temas se podrían escoger, yo le propuse, entre los que le propuse, estaba el que yo titulaba, y voy a hablar de él hoy, Desheredados de Al-Ándalus, que es naturalmente un título un tanto provocativo y provocador. Desheredado de Al-Ándalus para referirse a mudéjares y moriscos, ¿qué alcance tiene? ¿Por qué a los que históricamente son los herederos de los 8 siglos de presencia árabe islámica en la península, yo los desheredaba precisamente de Al-Ándalus? Bueno, de lo que quiero hablar y de lo que quisiera hablarles en lo que sigue es de cómo una comunidad musulmana, y eso es algo que no va a cambiar a lo largo de los siglos, ni en el 16 ni en el 17, puede llegar a perder contacto con sus antepasados culturales. Puede llegar a través de un proceso de hibridación a asimilarse al entorno cultural que tienen alrededor, de forma que, sin dejar de ser musulmanes, de forma que, sin dejar de tener una cultura islámica en general, pueden desarrollar otra forma de cultura, una forma particular de cultura que, como suele pasar en estos casos, es rechazada por los cristianos viejos y es rechazada también después por los musulmanes, cuando vayan al norte de África. Pero el que sea rechazada por estos dos grupos mayoritarios no quiere decir que carezca de interés.
Me gustaría comenzar mi intervención indicando que, aunque por cuestiones metodológicas todos hablemos, y yo el primero, de mudéjares o de moriscos, hay que tener mucho cuidado en no caer en el error, en el lugar común que cayeron los propios contemporáneos de los moriscos. Saben que hay una frase famosa de un enemigo de los moriscos, y es que todos son uno, ¿no? Todos son uno y el mismo. Naturalmente, cualquiera que esté familiarizado, pues, por ejemplo, con las corrientes islamófobas actuales, verá que es algo que sigue a lo largo de los siglos. Todos los musulmanes son uno, todos los árabes son uno, es decir, no hay el menor resquicio a la variedad. Lo mismo sucedía con los moriscos. Pedro Aznar Cardona, que era este enemigo de los moriscos acérrimos, decía, no solo decía que todos eran uno, decía, todos son uno en el mal. Todos son malos, malvados y enemigos de los cristianos. Nosotros, y buena parte de lo que voy a decirles va a ir en ese sentido, debemos evitar esa visión, porque, pese a que por comodidad metodológica hablemos de los moriscos no son los mismos. Tienen relativamente poco que ver un morisco de Castilla con un morisco de Valencia. Y un morisco de Granada tiene también poquito que ver con un morisco de Aragón. Y esto es porque también solemos coger a los moriscos desde su nacimiento como comunidad. Hablamos de moriscos desde principios del siglo XVI, cuando son obligados a convertirse por los reyes de Castilla, en este caso, son obligados a bautizarse, pasan a ser cristianos, aparecen los moriscos. Claro, eso significa olvidar toda una historia que hay detrás, que ha conducido a los moriscos, y suspender la historia de estos hispano-musulmanes a partir del siglo XVI. Esto significa olvidar toda la historia de los mudéjares, que es seguramente la comunidad hispano-musulmana que peor conocemos en toda la historia. Todavía sigue siendo la más desconocida, pese a que tiene una existencia de 7 siglos. Pues no tiene ni punto de comparación lo mucho que sabemos de Al-Ándalus, lo mucho que sabemos de los moriscos, con lo poquísimo que sabemos de los mudéjares. Y tengan en cuenta que, por ejemplo, en Aragón, los musulmanes están viviendo bajo poder cristiano desde el siglo XI. En Valencia, desde el siglo XIII. En Granada, desde finales del siglo XV. Es decir, que cuando aparecen los moriscos en Granada, los musulmanes aragoneses llevan 4 siglos viviendo bajo poder cristiano. Lógicamente, eso conduce a situaciones completamente distintas cuando lleguemos a la época morisca. Y de eso debemos ser conscientes. Y luego, una última cosa. No conviene, tampoco, seguir los pasos de los testigos cristianos de los moriscos en esta visión unitaria de la comunidad y, sobre todo, en el paso de su conversión. Imagino que todos ustedes, o buena parte de ustedes, habrá oído hablar de los bautismos en masa, ¿verdad?, de los bautismos por aspersión. Evidentemente, todo eso es falso. Eso es un mito que crean los cristianos para realzar esa conversión. Teológicamente es imposible que haya bautismos en masa. El bautismo es un sacramento individual. Pero a los cristianos les interesa unificar a todos los moriscos porque es mucho más fácil manejarlos. Manejarlos ideológicamente, quiero decir. La comunidad morisca existe sobre todo en la mente de los gobernantes cristianos. Los propios moriscos son muy conscientes de las diferencias que hay entre ellos. Eso se ve muy bien en el exilio. Cuando los moriscos están en Francia, hay un caso, bueno, bastante conocido, de que a unos moriscos granadinos les piden que paguen el embarque hacia Túnez de un grupo de castellanos. Y ellos dicen que ellos, siendo de nación granadina, tienen que pagar lo de los castellanos. Hasta ahí podíamos llegar. Por tanto, las unanimidades están muy bien metodológicamente, pero hay que tener cuidado con ellas.
El acercarnos a los mudéjares nos enseña una cosa. Nos enseña que, en primer lugar, conforme va avanzando la reconquista, o la llamada reconquista, hacia los territorios musulmanes, los primeros que se van de las sociedades son las autoridades religiosas. Imames, alfaquíes, son los que primero salen, dejando al resto de la población a merced de los cristianos. Les adelanto que no me caen nada bien las autoridades religiosas. Es decir, que las comunidades mudéjares están descabezadas. Están descabezadas de sus élites intelectuales. Y a lo largo de toda la Edad Media, las comunidades hispano-musulmanas han de ofrecer respuestas nuevas a unas situaciones nuevas. Lo que le está pasando a los mudéjares desde el siglo XI y luego le pasará a los moriscos no tiene parangón en todo el resto del mundo islámico. Es una situación única. Y las respuestas que generan las comunidades hispano-musulmanas a esas situaciones son también únicas. Esto hace, este proceso hace, por ejemplo, que en pleno siglo XVI nos encontremos a dos comunidades moriscas que hablan árabe y a dos comunidades moriscas que no lo hablan. Eso ya es una diferencia bastante sustancial. Granadinos y valencianos siguen hablando árabe hasta el momento de la expulsión. Castellanos y aragoneses han perdido el árabe al menos desde el siglo XIV. Al menos desde el siglo XIV. ¿Cómo funciona una comunidad islámica en un proceso paulatino de opresión? ¿Cómo funciona en la península ibérica? ¿Cómo funcionan los mudéjares y luego los moriscos? Funcionan generalmente cerrando sobre sí misma su personalidad musulmana, aferrándose de variadas formas posibles a sus señas de identidad islámica, por pequeñas que estas puedan ser. Esta es la lucha de estas comunidades y esta es la lucha también de los moriscos. Todas sus acciones están encaminadas a mantener lo más posible de su fe, o lo mejor posible de su fe, sea en árabe, manteniendo las creencias tradicionales, sea en castellano, que es una situación bastante nueva y ahora después lo veremos. Pero claro, esta cultura religiosa no es la única cultura que tienen, que tenían las comunidades mudéjares. Sin embargo, se va produciendo una especie de fricción entre la cultura, digamos, religiosa y la cultura no religiosa, de tal manera que en la lucha por mantener todo su espectro religioso como el más identitario, los mudéjares y los moriscos van poco a poco perdiendo toda su cultura, vamos a decir, entre comillas, profana, toda su cultura histórica, toda su cultura social. ¿Qué es lo que trae esto como resultado? Que durante siglos, por ejemplo, en Aragón, por ejemplo, en Castilla, de repente los mudéjares y los moriscos ya no hablan del Andalus. Ya no tienen referentes en el Andalus. Por supuesto, no es que se lo hayan olvidado. Por supuesto, tienen un mito que flota sobre ellos, pero son incapaces de definirlo, son incapaces de sustanciarlo. Al Andalus en el siglo XVI, cuando aparecen los moriscos, ya no vive entre los hispano-musulmanes. Al Andalus en el siglo XVI vive en el norte de África. Vive en Al-Makkari de Tlemcen, que es un escritor nostálgico, que recoge todo lo que tiene a su alrededor en Marruecos para reconstruir el mito de la cultura de Al-Ándalus. Es el Nafhat Tib,
como algunos de ustedes sabrán. Y es Al-Makkari de Tlemcen el que construye el mito moderno de Al-Ándalus y el que lo esparce por todo el mundo árabe. Pero nada de eso hay en la España del siglo XVI. No hay nada de eso. Por irme un momento un poco hacia el final de mi conferencia. Cuando un morisco, a finales del siglo XVI, se plantea hacer un juego literario muy curioso y que a ustedes les sonará si han leído El Quijote, un morisco inventa haberse encontrado con un manuscrito en la biblioteca del Escorial sobre la conquista de Al-Ándalus. Y él, que es traductor oficial del rey Felipe II y Felipe III, dice, bueno, yo lo voy a traducir. Cuando nosotros leemos ese libro, se llama La verdadera historia del rey Don Rodrigo, traducida, entre comillas, por el morisco Miguel de Luna, y vemos cómo dibuja a un sultán, al rey Almanzor, para nuestro pasmo, ese rey Almanzor no se parece ni a Saladino, ni a Abderrahman III, ni a Harun al-Rashid. Ese rey Miramamolín Almanzor está construido sobre el retrato de Carlos V. Tiene todos los mismos rasgos de Carlos V. Hasta ese punto, los moriscos habían perdido sus referencias con su pasado. Entonces, ¿qué cultura tienen estos moriscos, aparte de la puramente islámica? Pues tienen una cultura fundamentalmente híbrida. Quiero decir, no hay ninguna cultura, en general no hay ninguna cultura pura, pero para los moriscos no tienen una cultura exactamente pura, ni árabe, ni castellana, ni cristiana, ni islámica. Continuamente vemos en todos ellos interferencias. Vamos por un momento, por ejemplo, a los moriscos granadinos, que son los grandes representantes de la, todavía, de la cultura árabe. Tenemos, tenemos varios libros esparcidos por la península en árabe que han sido escritos por los granadinos. Saben que después de la Guerra de las Alpujarras, los granadinos son expulsados de Granada y esparcidos por toda la península. Bueno, pues de unos años a esta parte se están descubriendo libros en árabe esparcidos en sitios allí donde no había lengua árabe. Son libros que han sido llevados por estos granadinos, en Pastrana, en Cútar, en Ocaña, ¿no? Se trata siempre de textos árabes que recogen o historias morales tradicionales, las historias de los profetas, las historias islámicas para ayudar a los creyentes a mantenerse en una situación difícil, o libros de magia, talismanes, conjuros, agüeros, etcétera, etcétera, etcétera. Naturalmente, unos libros como los libros Plumbero del Sacromonte, de los que hablaremos el jueves, no se pueden crear si no tienes una cultura árabe un tanto desarrollada. Esos libros están todos en árabe, además en un árabe deformado, intentando dar sensación de antigüedad, pero no se pueden crear si no tienes una cultura árabe más o menos desarrollada. Ahora bien, todos estos libros, incluidos los del Sacromonte, llevan dentro de sí ya índices de que sus autores están plenamente insertos en la cultura cristiana. A uno le hace mucha gracia, o a mí me hace mucha gracia, será que soy muy raro, me hace mucha gracia ver cómo los textos árabes salen en discos de plomo, envueltos o rodeados de cenizas, de huesos. Si ustedes leen a Fray Antonio de Guevara, es punto por punto el proceso de descubrimiento de los textos del Sacromonte. Dice Antonio de Guevara, los antiguos escribían primero en pergamino, luego en huesos y luego en discos de plomo. Los moriscos habían leído a Fray Antonio de Guevara y sabían perfectísimamente cómo tenían que hacer una falsificación.
sabían perfectísimamente cómo tenían que hacer un intento de fraude como este para que impresionara a la sociedad cristiana. Los textos, desde luego, son árabes, pero la ideación surge de un medio completamente cristiano. Tenemos el apartado árabe, por un lado. Por otro lado, si nos vamos a Aragón, quizá una de las cosas más conocidas de los moriscos, la cultura aljamiada de los moriscos aragoneses. En Aragón, los moriscos han perdido el árabe, en un proceso un poco desigual, del que no estamos muy bien informados, pero digamos que hacia el siglo XV apenas hay moriscos aragoneses que sepan árabe. Pero en Aragón, en un momento dado, sucede una cosa muy curiosa, y es que en una zona determinada, en la ribera del Ebro, deciden, en una decisión plenamente religiosa, plenamente consciente, deciden que para mantener por lo menos un mínimo de su personalidad islámica, ellos van a ir traduciendo los libros que tienen en árabe, los pocos que puedan hacerlo lo van a ir traduciendo, pero en lugar de escribirlos en castellano con letras latinas, van a escribirlo en castellano con letras árabes, lo que conocemos como aljamía o aljamiado. Es decir, que en Aragón se desarrolla un islam en moldes castellanos, un islam en moldes castellanos que tiene dos novedades fundamentales. En primer lugar, por supuesto, la decisión muy costosa, de escribir en castellano con letras árabes. Esto es una complicación. Nosotros sabemos que los moriscos aragoneses escribían en castellano en letras latinas corrientemente. Por tanto, el asumir esta complicación es una decisión voluntaria, consciente y testimonial. Y en segundo lugar, una cosa muy importante, que es el problema de las traducciones. Casi toda la literatura aljamiada es literatura islámica. Literatura, pues, desde el Corán, los hadices, textos de polémica, textos sobre el profeta. A mí una cosa que me ha interesado muchísimo siempre de esta literatura es cómo se traducen ciertos términos. Me explico. Hay términos en el árabe, términos islámicos en el árabe, que están muy desarrollados, que son bastante complejos, porque el árabe, como ustedes saben, se ha agigantado, se ha agrandado, se ha desarrollado semánticamente con el islam. El castellano se ha agrandado semánticamente con el cristianismo, de tal manera que la semántica de uno y otro lenguaje están muy adaptadas a su religión. ¿Cómo se salta ese puente? ¿Cómo se salta esa distancia? Es algo bastante, bastante complicado. Es algo bastante complicado. ¿Cómo se traduce un texto un texto islámico del árabe al castellano sin correr el riesgo de cristianizar el texto? Esto lo saben muy bien quienes se han atrevido a traducir el Corán en el siglo XX, que es realmente complicado hacer una traducción, vamos, no ya que les gusta a los musulmanes, que les adelanto que no les gusta ninguna, sino una traducción que pueda ser fiel, realmente fiel, al original. Ese es un problema que sienten los propios moriscos. Y ponen muchas veces soluciones muy originales, realmente originales. Crean neologismos en castellano. Por ejemplo, les pongo un solo ejemplo. Para intentar evitar la palabra revelación, que les suena como muy cristiano, dicen una cosa que nos puede parecer muy graciosa. Dice que Mahoma era la estafeta de Dios. La estafeta, como la estación de correos de Dios, es decir, que Dios llegaba y se la daba. Todo para evitar la cosa de poner revelación, que a ellos les suena como muy cristiana. Hay otros términos que hacen al contrario, que mantienen el término en árabe y lo castellanizan, ¿no? Dicen, por ejemplo, en lugar de decir estas son las escrituras, que también les suena como muy cristiana, dicen este es el kitab, ¿no?, utilizando la palabra árabe. Pero lo gracioso es que la morfologizan en castellano. Dicen, este es el kitab y estos son los kitabes, ¿no?, en lugar de utilizar el plural árabe. Es decir,
que lo que hacen es generar una especie de idiolecto, de idiolecto de un español islámico que es propio, que es propio de todos estos moriscos y que es a los niveles en los que se mueve una completa novedad, una completa novedad. Al jamiado hay en todo el mundo islámico, pero con la cantidad, la intensidad y digamos el voluntarismo con el que lo hacen estos moriscos no existe. Y decía, todo el acervo islámico se aljamía, todo el acervo islámico se pone en castellano con caracteres árabes. Pero no solo. Existe, hoy depositada en Madrid, en 1881 se descubrió, haciendo obras en una casa en Aragón, en un falso suelo, se descubrieron más de 400 manuscritos que un morisco había dejado ocultos antes de la expulsión. Es el fondo de Almonacid de la Sierra. Bueno, en ese fondo son casi todos manuscritos aljamiados, pero ya empezamos a encontrar, por ejemplo, La historia de los amores de París y Viana, un libro absolutamente profano, además de la tradición cristiana, que algún morisco tuvo el capricho de ponerse en aljamiado. Es imposible atribuir ese libro a una tradición islámica. Y no hay más que otorgárselo a un morisco al que le gustase la literatura cristiana. Los dichos de los sabios de Grecia también están, digamos, aljamiados. Por tanto, claro, sí, cultura árabe, esfuerzo por mantenerlo árabe y lo islam, pero poco a poco va entrando ahí la cultura, digamos, cristiana o la cultura occidental. Y luego, entre los moriscos aragoneses, hay un apartado que casi no ha sido estudiado, pero que es apasionante. Conservan un gran fondo de cuentos, de cuentística, a la que apenas nadie le ha prestado atención. Apenas nadie, menos dos. Bueno, supongo que estos aplausos son para Steve, no para mí, porque se los merece mucho más que yo. En primer lugar, por supuesto, darle las gracias al profesor Hutchinson, a todas las instituciones de la Universidad de Wisconsin-Madison que han colaborado pues, para mi venida y, por supuesto, a ustedes por querer compartir este tiempo con nosotros, o conmigo en este caso. Bueno, cuando el profesor Hutchinson y yo estuvimos hablando electrónicamente, quiero anunciar que el profesor Benavé dará otra conferencia esta mañana, jueves, por la noche a las 7 en el Tile Center, sobre los famosos libros plumbios, The Lead Books, una magnífica falsificación hecha por los hispano-musulmanes por motivos muy serios, ¿dirías? Diría. Y esa conferencia será en inglés. Luis Benavé está a punto de publicar. There's a lot of new faces, which is always fun to see. My name is Sarah Riff. I'm the outreach coordinator and undergrad advisor for the Latin American Caribbean and Iberian Studies program. And I just wanted to mention, most of you already saw, but we do have some snacks and coffee and tea in the back. I'm going to go make some more coffee. I think we ran out, but what else did I want to mention? Oh, in the corner there's a sign-up list, a sign-up sheet for our listserv. So if any of you are here today because you heard about the event, someone else and you're not on our weekly email listserv, we'd love to add you so you know about all of our events. So thanks so much for coming and I'll turn it over to Professor Steve Hutchinson, who's going to present our speaker today. Octavo libro y ha publicado más de 100 artículos. Lo que une todo su trabajo es su enfoque en la presencia del Islam en la península ibérica desde los comienzos en el siglo VIII hasta más allá de la expulsión en el siglo XVII. Aunque con especial énfasis en los últimos siglos y ha seguido las huellas de los moriscos en el exilio, en Marruecos, en Argelia, en Túnez. Hoy habla de los desheredados de Al-Ándalus. Vamos a darle la bienvenida a Luis Benavé. Muchas gracias. I'll do some code switching here. Spanish. Para mí es un honor
Qué placer presentarles a Luis Bernabé Fons, profesor de árabe y estudios islámicos de la Universidad de Alicante, en España. También jefe de un departamento enorme de 70 profesores. Agradecemos el apoyo de LACI y de distintos centros y departamentos de nuestro campus. University Lectures, Global Studies, Dubai Institute for the Study of Abrahamic Religions,